trust me, I was super happy. And yo voy a explicar un poco why después, pero gracias a la invitación a Margarita y gracias a la iglesia por recibirme esta noche. Antes de entrar al mensaje, quiero darle una oportunidad a mi papá para venir, saludar, cantar lo que el Señor le ponga en su corazón esta noche. Gloria a Dios. Y después de eso, entonces nos metemos directo en el mensaje. Gloria a Dios. Le bendiga, hermano. Le bendiga, jóvenes. Felicidades a los jóvenes. Para gracias al Señor, le doy gracias al Señor por la salvación de mi alma, perdón de muchos pecados. Estamos en la iglesia Rosa de Sarón, del presbítero de Brooklyn, Abar Timex. Y le voy a decir algo en el corazón mío a los jóvenes, pero toda a la iglesia de verdad. Y es que estamos viendo muchas cosas en la noticia de guerra y eso, y mucha gente se le está metiendo miedo que va a haber guerra número 3, que va a haber tantas cosas. Pero si ustedes leen la Biblia y la estudian, deben saber que no le tienen que tener miedo a nada de eso. El miedo del enemigo, no va a haber guerra 3, son rumores. Pero la razón, te digo por qué, porque hay, cuando venga la guerra número 3, Israel se va a quedar solita, no va a tener nadie que la ayude. Y hay como 4 o 5 naciones que están velando por Israel, más los Estados Unidos. Pero jóvenes, en este tiempo es que tú tienes que buscar más de Dios, entender que venir a la iglesia no te salva. Eso no te salva. Es tener una comunión con Dios, una relación con Él diaria, que tú la hagas crecer, que tú estés en la escuela cantándole al Señor, alabando, hablando, no teniendo miedo. El miedo del enemigo, ya lo que viene pronto bíblicamente es Joel 2, que es el derramamiento del Espíritu Santo. So, ustedes jóvenes van a estar llenos. La iglesia que ustedes van a tener en el futuro, el local, se va a llenar. Y ustedes no están solos. Amo a los jóvenes, porque como tengo 56 años, yo veo cómo hacen a los jóvenes. Y me da pena, porque ustedes son la iglesia que va a levantarse. Y yo estoy orando que ustedes se levanten, pero fuerte. Fuerte para el Señor, que deja que Dios te use. Y sabe que hay muchos hermanos que los quiere a ustedes. Ustedes no están solos aquí, ¿okay? Y si algún día tú te sientes así, reprende eso, porque recuérdate lo que Jesús hizo por nosotros. Y eso le pasa a todo el mundo. Nunca te recuerdes, nunca se te olvide que el Señor fue el que murió por nosotros, ¿okay? Con eso los dejo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén, gloria a Dios. El Señor sea mi bendición, mi papá. Sí, venimos con el permiso de mis pastores, Abar y Zanata Times. Tengo el permiso, so, gloria a Dios por eso. Quiero pedirle, por favor, si pueden abrir sus Biblias en donde vamos a estar, donde el tema, the verse we're going to be reading today. If Margarita, you could pass up, so please help me out. Thank you, I appreciate it so much. John chapter 8. And we're going to be focusing on 3 verses tonight. So Juan, capítulo 8. Y vamos a estar enfocándonos en los versículos 34, 35 y 36. John chapter 8, verses 34, 35 and 36. Vamos a leerlo, entonces vamos a orar. Gloria a Dios. ¿Todos lo tienen? Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesus answered them, "Most assuredly, I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. And the slave does not abide in the house forever, but a son abides forever. Therefore, if the son makes you free, you shall be free indeed."
Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Vamos a orar. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, Señor, yo vengo ante ti dándote gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor y todo lo lindo y bueno que eres, Señor, mi Dios. Padre, venimos ante ti en esta noche presentando, Señor, este sermón, Señor, my God. You know I don't know how to talk, but I know you do, Lord. And I pray and I ask you, Lord, in the name of Jesus Christ, that the word that you put in my heart since the very first day I heard, I ask you, Lord, please, may you speak it as you wish. If I have something, Lord, that you do not want, remove it. If I have something that I have not plan, may you speak it. May you have the liberty. May you take the wheel on this night. But Lord, that you will speak to each person who is willing to receive. I thank you for everything, and I honor you, and I bless your name in the name of Yeshua. Amen. Se puede sentar. Gloria a Dios. So, cuando yo, I'm sorry, let me go in English. I'm sorry. I know, I'm going crazy with Spanish. When I first heard of this theme, cuando primero escuché de este tema, I went directly to prayer. Fui directamente a la oración. And when I go to pray, y cuando fui a orar, I usually wait till it hits night, so around 8 or 9. Usualmente espero hasta las 8 a las 9 de la noche. And I go and put on a hoodie and shorts, not shorts. sorry. I mean sweats. Me pongo una suera y unos pantalones. And I go and I take a walk out to talk to God. Y voy a una caminada con Jesús para hablar con él. It's my way to like feel like I'm just hanging out with him, you know, just to walk and talk with him. Es mi manera de como sentir que estoy pasando tiempo con Jesús. So I'm walking and I'm starting to chill with him, you know, I would take my time. Y tomo mi tiempo caminando, hablando con Jesús. And this theme, I asked God, like, well, okay, it's a really cool theme. I like it. Y le digo al Señor, me gusta este tema. But what do you want me to say? Like, what do you want me to say that, you know, I don't just make up on the spot? Pero, ¿qué es lo que tú quieres que yo diga? And immediately, as I was saying those words, y al yo decir estas palabras, the Holy Spirit spoke to me and told me spiritual liberation. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo libertad espiritual. I felt such a strong conviction about these two words. Sentí una convicción tan fuerte sobre estas dos palabras. I've read about spiritual liberation. I've even preached about it. Y yo he leído sobre la liberación espiritual. He predicado sobre ese tema. But the way the Lord brought this message specifically has been in a completely different direction. Pero la manera que el Señor me dio este mensaje es una dirección completamente diferente. I want to talk about slavery briefly. Quiero hablar de la esclavitud brevemente. Everyone here has had some sort of education on slavery. Todo el mundo aquí ha tenido una educación sobre la esclavitud. How in the 1800s they were brought from Africa over here. Como en los 1800 los esclavos fueron traídos desde África para aquí. They were abused, they were facing other sexual acts. Fueron abusados y también actos sexuales contra ellos. But the worst part about it all, pero lo peor de todo eso, was the lack of free will. Fue no tener libre albedrío. And tonight I want us to focus. We're going to read these verses slowly. Y esta noche vamos a leer estos versículos lentamente. And I want us to focus and break down each verse. Y queremos enfocar y estudiar estos versículos. Because Jesus says a lot in just these three verses alone. Porque solamente en estos tres versículos Jesús dice mucho. Let's start in verse 34. Empezamos con el versículo 34. It says, Jesus answered them, most assuredly I say to you. Jesús le respondió, de cierto os digo. So first and foremost, Jesus is saying, what I'm about to tell you right now is 100% the truth. Él dice, lo que yo voy a decir ahora es 100% verdad. You can't deny what I'm going to say is true. No puede negar de lo que voy a decir es la verdad. Now hear this. Whoever commits sin is a slave
to sin. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Now, what does that mean? ¿Y qué eso significa? We've all sinned, right? Todos hemos pecado. We've all been disobedient at one point or done something else in our lives. En un punto en nuestra vida hemos sido desobedientes o hacer algo que no debemos en nuestras vidas. Maybe we've had a random thought that was not pleasing to God. Quizás tuvimos un pensamiento que no era agradable al Señor. But what type of sin is Jesus talking about? Pero ¿qué tipo de pecado está hablando Jesús aquí? You see, there are two types of sin. Porque hay dos tipos de pecados. There is unintentional sin. Hay pecado que uno no entiende. That we don't try to do. Que no tratamos de hacer. No lo hacemos con intención. Amén. And then we have sin that we premeditate, that we think of and plan of to do. Y hay pecados que ya lo estamos planeando en nuestra mente que lo vamos a hacer. God's not, Jesus here wasn't referring to sins that are accidental, that we just don't think of. Y aquí el Señor Jesús no está hablando de esos pecados que lo hacemos sin querer. Because, Christian or not, everybody makes those mistakes. We have to. It's just our nature. Porque cristiano no todo el mundo hace estos errores, es nuestra naturaleza. But Jesus is referring to when you have a desire in your heart that you want to do. Pero Jesús aquí está hablando de cuando tú tienes un deseo en tu corazón de pecar. And you think about it and you really want to do this but you know it's wrong. Y tú sabes que es malo, pero todavía lo quieres hacer y lo estás pensando. Man, I really, well, one part I know what the Bible says, but I can't hold it. De un lado yo sé que la palabra dice que no debo de hacer esto, pero no me puedo aguantar. And then you come maybe from school or work. Y quizás viene del trabajo o de la escuela. And you commit the sin. Y haces este pecado. Let me give you an example. Un ejemplo. Searching for explicit content on Google. Buscando por contenido explícito en Google. You see, the thing about intentional sin, la cosa del pecado intencional, is that it starts so small. Es que empieza bien pequeño. Maybe it's a picture that you look at that you shouldn't be looking at. Quizás es una foto que estás mirando que no debes de mirar. But then part of you is like, wow, this is really nice. Pero parte de ti está pensando, esto de verdad me gusta. And the next day you're just like, it's just one time, you do it again. Y quizás el próximo día piensas, lo voy a hacer otra vez, solo una vez más. And you do it every single day. Y lo haces cada día. Because at any point I could just quit. Porque a cualquier momento yo puedo parar. But then days turns to weeks. Pero los días se hacen en semanas entre meses. And then it's harder and harder, more difficult to quit. Y se hace más difícil dejar de parar. This is what Jesus is referring to. Esto es lo que Jesús está hablando. Let's go back to that scripture. Volvemos a la escritura. He says, whoever commits sin is a slave to it. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Now let's bring our definition of intentional sin. Y nuestra definición de pecado intencional. Whoever commits cualquiera que hace an intentional sin, un pecado intencional that they premeditate, que ya lo planeó, is a slave to that sin. Es un esclavo a ese pecado. When you are practicing a sin, cuando estás practicando un pecado, you do whatever it tells you to do. Tú haces cualquier cosa que el pecado te dice que hagas. You can't just quit anymore. Tú no puedes parar. Just in the same way in the 1800s, así la misma manera que en los 1800s, a slave couldn't just walk out of the plantation and decide, I'm not working anymore. Un esclavo no podía salir de la plantación y decidir que ya no iba a ser un esclavo. So we cannot just walk away from the sin and be like, I'm not sinning anymore. Nosotros no podemos solamente decidir que ya yo no voy a pecar más. Because it has consequences. Porque tiene consecuencias. Now, what are these consequences? ¿Y cuáles son estas consecuencias? Many times you can't stop thinking about it.
Muchas veces no puede parar de pensar en él. It dominates your mind, your thoughts. El pecado ya está dominando tu mente y tus pensamientos. If you're a Christian, you feel guilt. Y si eres cristiano, sientes pena, culpa. You feel worthless. Te sientes que no, tú no vales nada. And then once you do it, y ya que lo haces, on one sense, you're like, oh my goodness, I shouldn't have done it. En un sentido estás diciendo no debía de hacerlo. But on the other sense, it's like, okay, this addiction is over. I'll plan for tomorrow. Pero en otro sentido dice esta adicción ya está y mañana es otro día. So then I want to ask a question. Y quiero preguntar algo. Because this whole theme and the whole reason why we're here is not a coincidence. Y este tema y la razón que estamos aquí no es coincidencia. I have zero understanding and knowledge of anybody's life. Yo tengo completamente ningún entendimiento sobre la vida de cada uno de nosotros. So, all I'm going to say today, y solo lo que voy a decir hoy, and ask is for people to, for everyone to analyze themselves. Y preguntar es que todo el mundo se analice a sí mismo. Am I living a life according to God's word truly? ¿Estoy viviendo una vida conforme a la palabra del Dios verdaderamente? Am I doing things secretly? ¿Estoy haciendo cosas al secreto que está contra la palabra de Dios? Este es un momento que debemos de mirar a un espejo directamente. You see, there is some people I've heard that they expressed. Y yo he escuchado a algunas personas expresar. I go to church and I sing, I preach. Yo voy a la iglesia, canto, predico. And I'm like, that's great, dude. Y yo le digo, qué bien. Why does that matter? ¿Y por qué eso importa? Why does it matter? ¿Por qué importa? Are we Christians because we have to preach a sermon or sing a song? ¿Solo somos cristianos porque cantamos o predicamos? Why are we here? ¿Por qué estamos aquí? You see, in verse 35, and this is where I want to transition there, because Jesus, He says something so interesting that took me so much time and I was just so passionate about it. Y en el versículo 35 Jesús dijo algo que me interesó mucho. Notice what Jesus says. He says, "And the slave does not abide in the house forever." Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Let's stop right there. Y paramos ahí. We know that in God's house, as in the body of Christ. Sabemos que en la casa de Dios como el cuerpo de Cristo, we have people, and the Bible says it, we have people that are truly Christians. Y en la Biblia dice que hay gente que son verdaderamente cristianos. And that are not. Y algunos que no son. If it wasn't true, it wouldn't be in the Word. Y si no hubiera cierto, no estuviera en la Biblia. And in many churches. Y en muchas iglesias. There would be people that take parts and do all these things. Hay gente que toman partes y hacen muchas cosas. But when they leave the church, pero cuando salen de la iglesia, they commit actions that only God can see. Cometen acciones que solamente Dios puede ver. And they offend Him. Y ofenden a Dios. And this is their lifestyle. Y esa es su vida. In church, they're one way. En la iglesia son una manera. And out of church, they're different. Y afuera de la iglesia son otra manera. And notice that the Bible says that Jesus says, y Jesús dice, a slave does not live in the house forever. Un esclavo no queda en la casa para siempre. Why is that? ¿Y por qué? I want to bring you to Romans. Quiero traerte a Romanos. Chapter 6. Capítulo 6. Verse 23. Versículo 23. I'm going to read this in two parts. So here's the first one. It says, "For the wages of sin is death." Porque la paga del pecado es muerte. Wages. Paga. Just another word for payment. So you sin, your payment is death. Si pecas, la paga es muerte. What is death? ¿Y qué es muerte? Well, for one, we know you die physically. Sabemos que puedes morir físicamente. You're in a grave.
estás en un sepulcro. But once that whole funeral and everything's over, everybody goes home. Pero ya cuando el funeral se acaba, todo el mundo regresa a casa. But that person who died is still dead. Pero la persona que murió todavía está muerto. And if they have a life of sin that they were doing, y si tuvieron una vida de pecado, their reward, su recompensa, is death, es which muerte, is separation from God. Que es la separación de Dios. When we practice sin, cuando practicamos el pecado, and that's our lifestyle, y esa es nuestra vida, we are working, if you want to put it like that, estamos trabajando, to have a paycheck, para tener un pago, and a reward of death, separation from God, y una forever. Recompensa de muerte, separación de Dios para siempre. You see, another thing about death, otra cosa sobre la muerte, is that death doesn't care how old you are. Es que la muerte no le importa qué edad tienes. It doesn't care if you're male or female. No le importa si eres varón o hembra. It doesn't care if I have a position or if I have nothing. No le importa si tienes posición o no tienes nada. Doesn't care if we're in church or if we're in a bar. No le importa si estás en la iglesia o en una barra. Nothing matters. Nada importa. Everything here is temporary. Todo aquí en esta tierra es temporal. But death is guaranteed. Pero la muerte es garantizada. So then, I'm not trying to put fear in anybody. Y no quiero hacerle tener miedo. But I am going to be real with you tonight. Pero voy a ser honesto en esta noche. Now I want you to see and notice. Quiero que vean y tomen nota. That death only applies to those who are slaves to sin. Que la muerte solo aplica a aquellos que son esclavos al pecado. The world is a slave to sin. They do everything the flesh wants them to do. Este mundo es esclavo al pecado. Hace todo lo que la carne quiere que haga. If their body wants drugs, they're going to get the drugs. Si su cuerpo quieren droga, le van a dar drogas. If their body wants to fornicate, they're going to do it. Si su cuerpo quiere fornicar, lo van a hacer. If the body wants to do anything at all, they have to do it. That's what makes them happy. Si su carne quiere hacer cualquier cosa, lo van a hacer porque eso es lo que le da felicidad. You hear outside, they say, you got to find your truth. You got to find your happiness. Y hay gente que dice, hay que buscar tu felicidad, tu verdad. That truth and happiness is not new. Y esa verdad y felicidad no es nuevo. This came also from the hippies eras, which I wasn't even born at that time. Esto vino de la era de los hippies. Where they would go to drugs to find their truth, to find knowledge. Cuando tomaron drogas para encontrar esa verdad y su felicidad. And today they do the same thing. Y todavía hacen esto hasta hoy día. With the gay community. Con la comunidad homosexual. And they always say, find your truth. Y dicen, encuentra tu verdad. Find yourself. Encuéntrate a ti mismo. These are people that have no direction in their lives. Estas personas que no tienen dirección en sus vidas. And they are slaves to every single sin. Y son esclavos a cada pecado. And they will never be satisfied. Y nunca se van a sentir satisfechos. Because they are not free. Porque no son libres. So now let's look at the other portion of verse 35. Y vemos a la segunda porción de versículo 35. It says, the other portion says, but a son abides forever. So, and a slave does not abide in the house forever. Now, here's the focus. But a son abides forever, as in a son lives forever in that house. El hijo sí queda para siempre, es decir, que el hijo queda viviendo para siempre en esa casa. So, notice, the slave is in God's house a little while. El esclavo solamente está en la casa de Dios por un corto tiempo. But a child of God is in his house forever. Pero un hijo de Dios está en su casa para siempre. Death takes that person that is sitting away from God forever. La muerte toma a esa persona que está pecando y se lo separa de Dios para siempre. But a child of God who really loves God, pero un hijo de Dios que verdaderamente ama a Dios nunca
can never be taken away from God. Nunca puede ser tomado y separado de Dios. Because he belongs to God and no one else. Porque, death has no win over. Porque tú perteneces a Dios y la muerte no tiene poder sobre ti. Now how do you become a child of God? ¿Y cómo tú te haces hijo de Dios? Again, let's go to Romans 6:23. Volvemos a Romanos 6:23. So we read the first portion where it says, "For the wages of sin is death." Porque la paga del pecado es muerte. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. You see, people take because we hear the gospel to be preached. Y escuchamos que el evangelio se predica. Sometimes we take those words a little too lightly. Y a veces tomamos esas palabras como si no tienen tan importancia. Jesus never had an obligation to do anything for any of us. Jesús nunca tuvo obligación para hacer cualquier cosa para nosotros. And he wanted to do it because he knew where we were going. Pero él quiso hacerlo porque sabía a dónde íbamos. If we were to be practicing sin, he knew. Si nosotros practicamos el pecado, él sabía. And he wanted to give us a way out. Y quería darnos una manera de ser libres. He faced every single thing that we do not even imagine. Él se encontró con situaciones que nosotros ni podemos imaginarnos. Every temptation. Cada tentación. He got beat. Fue maltratado. His reputation, which they kept trying to ruin him. Trataron de destruir su reputación, su testimonio. And he even faced death himself. Y también se encontró con la muerte. And we know that God, as in Jesus, he defeated death. Y sabemos que Jesús, que es Dios, él venció la muerte. But this free gift that Jesus gives only applies to those who willingly want that gift. Pero este regalo que es gratis solo aplica a aquellos que verdaderamente quieren ese regalo. So to go back to what I said earlier about being here in church. Y para repetir lo que dije antes de estar aquí en la iglesia. I can be here and I can preach. Puedo estar aquí y puedo predicar. And do all that stuff, y puedo right? hacer todas las cosas. But if I truly don't have Christ living in me and me being free in him. Pero si verdaderamente no tengo a Jesús en mí y yo viviendo libremente en él. Everything I'm doing is pointless. Todo lo que estoy haciendo es en vano. God wants us to live our lives through faith in Jesus, not through what we do. Dios quiere que vivimos nuestras vidas en Jesús y no en lo que solamente lo que hacemos. So then, I want to touch on verse 36. Quiero hablar del versículo 36. And this is one, if not the most important verse. Y este es quizás el más importante versículo. Notice Jesus says, "Therefore, if the Son makes you free." Así que si el Hijo os libertare. It says if, meaning you have a choice. Dice sí, porque tienes una opción. Jesus, God, he is not forcing you to be here. Jesús no te está forzando de estar aquí. You can be, I've heard youth, they say, I'm 18, I'm out of here. Hay jóvenes que dicen, ya tengo 18 años, me voy de aquí. And they can do that. Y lo pueden hacer. Maybe the parents will not approve, but God will allow them to do that. Y quizás los padres no van a estar de acuerdo, pero el Señor va a permitir que lo hagan. But we already established and we know that if you choose that life, pero ya sabemos que si escoges a esa vida, you can sin every single day and as a lifestyle. Tú puedes pecar cada día de tu vida. And one day at some unexpected moment, pero un día en un momento inesperado, if you die, si mueres, there is no turning back. Ya no hay punto de retorno. Again, I'm not bringing fear. Y otra vez, no quiero asustarles. I'm being real with you guys. Estoy siendo honesto. So then, Jesus says, if. Y Jesús dice, sí. You choose for the Son to make you free. Si tú escoges que el Hijo te haga libre.
then you will be actually free. Entonces seréis verdaderamente libre. If you allow Christ to take every single thing that you despise within yourself, si tú dejas que Jesús te arranque todas las cosas que tú odias de ti mismo, every single thing that you may be struggling alone, cada cosa que estás batallando solo, then you will be free. Entonces seréis libres. There will be a liberty in your life that you have never felt before. Habrá una libertad en tu vida que como nunca has experimentado. So ask yourself, am I truly free? Do I feel the freedom in Christ? Pregúntate a ti mismo, ¿estoy verdaderamente libre? Now, how do you become truly free? By step by step. ¿Y cómo es que uno es verdaderamente libre? First, primeramente, you have to believe that only He can free and save you. Tienes que creer que solo Él puede liberarte y salvarte. There is no other effort. No hay otro esfuerzo. You can't rid yourselves of all the problems yourself. No puedes quitarse todos tus problemas tú mismo. This lifestyle that you know is going to bring you straight to hell. Esta vida que sabes que te va a llevar al infierno. And separation from God. Y la separación de Dios. Could be one day, could be when you're old. Puede ser un día cuando estés viejo. Or it could be tomorrow. O puede ser mañana. You choose. Tú decides. As to whether you believe that He can do it. Si tú crees que Él lo puede hacer en tu vida, that He is the only solution. Que Él es la única solución. Step two. Parte dos. You come and you come to Jesus with sincerity. Tú tienes que venir a Jesús con sinceridad. Don't try to come with sweet words, none of that. No vengas con palabrería. You come and you tell Him the truth. Everything that's in your heart, everything you feel. Dile al Señor todo lo que está en tu corazón, todo lo que tú sientes. If you feel worthless, you tell Him that. Si tú te sientes que no tienes valor, entonces díselo. If you feel like you're struggling and you can't handle a certain sin or sins, you tell Him that. Si tú estás batallando y piensas que no puedes con un pecado, entonces díselo. You see, God is not somebody that's just going to throw lightning on you for sinning. Dios no es alguien que te va a tirar una. He's not just going to kill you. No te va a matar así al instante por pecar. He created you. You are His to begin with. Él te creó. Tú eres de Él. You were chosen for something that He wants to use you for. Tú fuiste escogido para alguien que Él, para algo que Él quiere usarte. He doesn't need eloquence, nor does He need for you to impress Him. Él no necesita elocuencia o que tú lo. I'm sorry, I can't help you this time. But you guys got it. He doesn't want you to impress Him. He just wants you to be real with Him. Solo quiere que tú seas real con Él. Being in church. Estar en la iglesia. And doing all these things. Y haciendo todas estas cosas. Look, a suit is nice. Tener una chaqueta se ve lindo. Dressing a certain way, all that is great. Y vestiéndose una manera está bueno. But let me tell you the truth. Pero déjame decirte la verdad. God, Dios, cares so much more about you spending your time with Him and you living a life with Him. Le importa más que tú vivas una vida con Él y pases tiempo con Él. More than this. Más que tu ropa. I'm telling you, and I'm the VP by God's grace. Y lo estoy diciendo y soy el VP por la gracia de Dios. Without my relationship with God, my position means nothing. Sin la relación con Dios, mi posición no tiene valor. If I strip my position tomorrow and I don't have a position, then who am I too? Si mañana ya no tengo esta posición, entonces ¿quién soy yo? I'm either a person under slavery or I am belong to Jesus. Soy una persona bajo esclavitud o soy una persona que pertenece a Jesús. What I'm saying is, don't hide anything from Him. Y lo que estoy diciendo es, no escondas nada del Señor. Because He already knows what you're thinking. Porque Él ya sabe lo que estás pensando. Now step three, final step. Y el punto último, número tres. After you tell Jesus everything that you feel truly. Ya cuando le dices al Señor todo lo que tú sientes verdaderamente.
you and you have believed him, now this is where you ask him, Lord Jesus. Y ahora es cuando tú le dices, Señor Jesús. I'm dealing with this certain sin and I'm asking you, I'm begging you to save me. Yo estoy lidiando con este pecado y estoy clamando que tú me salves. If you don't save me, I'm going to die. Si tú no me salvas, me quiero morir. I choose of my will. Yo escojo sobre mi voluntad. I want to give my life to you and do things your way. Yo quiero dar mi vida hacia ti y hacer las cosas a tu manera. And I need you to make me a new person. Y necesito que me hagas una persona nueva. See, everything I said, say it in your own words. Y todo lo que he dicho, dígalo en sus propias palabras. That's the great thing about God. He don't care about any fancy stuff. Eso es lo que es bueno de sobre Dios. Él no le importa sobre las cosas elocuentes. This is the only way to be free. Esta es la única manera de ser libres. This whole theme, este tema, one answer. Una respuesta. Jesus, ain't no Jesús, one answer. No hay otra respuesta. Okay? One more thing I want to say. One more thing I want to say. Y una cosa más que quiero decir. Jesus will not judge you. Jesús no te va a juzgar. For anything that you've done. Por cualquier cosa que has hecho. People will judge you. Las personas sí te van a juzgar. And you know what? ¿Y sabes qué? Yo diré esto. 50 years ago. 50 años atrás. Phones and all that stuff wasn't available. Los teléfonos no eran accesibles. It was really difficult to look for maybe explicit content. Era quizás difícil para buscar un contenido explícito. You had to go to a store, buy it, and then you did what you tenías had to do. Que ir a una tienda, comprarlo y hacer lo que tú quieras hacer. Now you can get it done in less than 30 seconds. Y ahora lo puedes hacer en menos de 30 click segundos of a phone. Con tu teléfono. So things are much harder for all the youth nowadays. Por eso las cosas están más difíciles para los jóvenes hoy en día. And you may hear, oh, you guys gotta look for God more and do this and don't give up. Y puedes escuchar que la gente te diga, hay que buscar más de Dios, no te rindas. And many times we may not feel understood. Y muchas veces quizás no sentimos que alguien no entiende. And it is true to an extent because what we're living, our parents, our grandparents didn't live that time. Y es cierto porque la cosa que estamos viviendo, nuestros padres, nuestros abuelos no vivían estas cosas en sus tiempos. But yet Jesus completely understands you. Pero Jesús te entiende completamente. Every single thing. Cada cosa. Nothing is hidden, and the thing is, at every time, he has his hand out for you. Ninguna cosa es oculta y él siempre tiene sus brazos y manos para alcanzarte. Now I want to share because I went through this by experience. Y yo quiero compartir porque yo pasé por esto. And when I got this theme, I laughed because I was like, God, I lived through literally everything. Y cuando escuché este tema, me reí porque yo le dije, Señor, yo he vivido esto. I'm 26 years old. Tengo 26 años. I'm much older now, but I was 12 at the time in 7th grade. Yo cuando yo tenía 12 años en el séptimo grado. And I, at that age, I began having a pornography addiction. Y a esa edad tuve una adicción a la pornografía. It started out as a simple photo. Y empezó por una simple foto. And I said, it's not a big deal, it's something small. Y dije, no es una cosa grande, es algo pequeño. But then days turned into months and months, years. Pero días entre se convirtió meses y meses en años. I went from pictures to videos to other things. Fue yo fui de fotos a videos y otras cosas. And after so many years. Y después de tantos años. I was tired. I was fed up. Estaba cansado. I said, Lord, I don't want to do this anymore. Y le dije, Señor, ya yo no quiero hacer esto. You know, I heard preachings and everything. He escuchado predicaciones. And they would give me parts, by the way, in church, and I would take them. Y a través de eso todavía tomaba parte en la iglesia y la tomaba. I would sing, and people were like, wow, Josiah, you did so good. Pat me on the back. Yo cantaba y la gente me decía, wow, Josiah, qué bueno hiciste. But I knew when I got home, I knew exactly what I was going to do. Pero yo sabía que cuando llegaba a la casa, lo que yo iba a hacer. So, one day, I remember. Un día me recuerdo. I said, God.
Yo le dije, Señor, I got this. Yo lo puedo. I'm not going to watch anything for the next 3 days and watch, I'm going to be fine. Yo no voy a ver nada por los próximos 3 días y ya voy a estar bien. I didn't last an hour. No duré una hora. I couldn't handle it. No pude lidiar. I was literally shaking. Estaba temblando. Because my whole mind and everything just thought about that. Porque mi mente y todo mi cuerpo pensaba en eso. My body just wanted that. Mi cuerpo lo deseaba. And it got to the point where my macho man type of attitude. Y llegó al punto que mi mentalidad de machismo. Made me start crying. Me hizo llorar. Like a child, I said, God, I can't. Como do un this. Niño, Señor, yo no puedo hacer esto. I can't do this. Why isn't it working? Yo no puedo hacer esto. ¿Por qué no está funcionando? And one day, I remember. Y me recuerdo que un día. I was extremely depressed. Estaba deprimido. And I was like, I'm this. I started talking so bad about myself. I said, I'm worthless. I'm nothing. Y estaba hablando mal sobre de mí mismo. And I said, how can I be a Christian? Y dije, ¿cómo yo puedo ser un cristiano? When all I do is this sin. Cuando solo lo que hago es este pecado. And one day. Y un día. I heard a preaching. Escuché una predicación. Talking about this very thing in a different manner. Hablando de este tema, pero en otra diferente dirección. I said, wait, I could really be free from this. I don't have to worry about it. Y yo pensé, ¿de verdad puedo ser libre de esto? And so I've really never did it before. I never really took God seriously in the past. Y antes yo no tomaba a Dios en serio. But that night, I really went on my knees. Pero esa noche, me puse sobre mis rodillas. And I said, Lord. Y le dije, Señor. Listen to me. Escúchame. I'm a failure. Soy un fracaso. I feel worthless. I feel horrible. Siento que no tengo valor. Me siento horrible. You're all the way there being perfect, and here I am being miserable. Tú eres tan perfecto y aquí estoy yo miserable. But I'm begging you. Pero te estoy rogando. I'm not even asking. I'm begging no you to No te estoy save. Preguntando. Te estoy rogando que me salves. And I started crying. Y empecé a llorar. And I couldn't handle it. Y no pude contener. And I remember that I began feeling this intense feeling in me. Y me recuerdo que sentía un sentimiento dentro de mí. It's a little hard to describe, but it was just so like, it felt like pressure in me. Es difícil de explicar, pero era como tenía una presión adentro de mí. And I remember I grabbed my chest and I was like this. Y me recuerdo que aguantaba mi pecho. I said, I don't know what's going on. Y dije, yo no sé lo que está pasando, pero estaba llorando. When I got up after a little while, cuando me paré, I felt so incredibly like light, like there was like a backpack came off my me sentí backpack. Liviano, como una carga se salió sobre mí. And I was just shocked. I was like, y estaba sorprendido. Tengo que probar esto. I took out my watch and I said, okay, I know how long I can last without watching the stuff. Y saqué mi reloj diciendo, yo sé cuánto yo puedo durar sin ver esto. Let's see what record I can make this time. Voy a ver qué récord puedo hacer esta vez. And they were like little like, oh, you should do it, you should do it. Y había pensamientos diciendo, oh, sí puedes, debes hacerlo. Nothing that drove me like it used to before. Pero nada me impulsaba como antes. I doubted God for like a year. Yo I said, dudaba al Señor como por un año. I said, I gotta try this out for a year. We'll see how long I last. Diciendo, yo tengo que probar esto por un año a ver cuánto duro. And for the next, until right now, I have not had the craving. I thank God. Y hasta este día no he tenido ese deseo y le doy la gloria al Señor. God freed me. El Señor me liberó. But it was only because I gave everything I had to Him. Pero es solo porque yo le di todo lo que tenía. Every part of me. Toda parte de mí. I didn't hold anything back. No reservé nada. And so I say the same thing to everybody. Le digo lo mismo a cada persona. I planned to preach something completely different, to be honest with you. Yo estaba planeando predicar algo diferente. But this is what the Lord put in my heart tonight. Pero esto es lo que el Señor puso en mi corazón esta noche. And I'll just tell you straight. Y te digo realmente. You don't need me to pray for you.
Tú no necesitas que yo ore por ti. I have no problem doing so. No tengo problema de orar por ti. But God, pero only Dios, needs to hear one person. Solo que necesita escuchar una persona. Not my voice. No mi voz. But yours. Pero la tuya. One prayer. Una oración. Do it for real. Hazlo de verdad. And God will do the rest. Y el Señor hará lo resto. God bless you. Que el Señor le bendiga.